vamos entrando a las cascadas Paraíso Honey. No está muy sencillo de llegar. Hay varios caminos, está un poco confuso. Las carreteras ya no están en buen estado, pero ya llegando sí está ya formal el parque. La entrada, te cobran estacionamiento, te cobran bastones, te cobran la entrada por la mascota, 30 pesos. Te cobran por todo y ya te dejan guía. Entrar a este paraíso. Ahí sí también se llama la ruta, Paraíso Honey. Aquí bajando, desde la entrada ya vemos la primera cascarita. Aquí estamos pasando un puente de madera. Ese es el puente de madera resbaloso que voy pasando y ahí la llevamos. Otro puente de madera. Ahí está el otro puente de madera. Ese no se ve tan resbaloso, pero vamos a pasarlo con cuidado. El camino siempre está acompañado por este río. De hecho, el camino es como una estrecha vereda, la que baja por los cerros, y siempre bajamos a estos espacios abiertos para observar las cascadas. Aquí estamos desde otro puente viendo cómo circula el río. Al otro lado, vean, baja por allá. Suponemos que del otro lado va a haber una enorme cascada. Miren, por allá se ve ruta, se ve que se puede bajar a ver esta cascada que debe ser enorme. Y nosotros llegamos desde aquel puente. Ya vemos aquí uno de los puentes para atravesar el río, aquí en las cascadas de Honey. Esta cascada está marcada con el número 2, entendemos que la más grande, y ahorita vamos a bajar para verla desde el otro lado. Y aquí la flecha nos dice por dónde está el mirador. Primero vamos a subir y luego bajar. Aquí salimos a una alberca vacía. Ahí hay como unas cabañitas y vean hasta los arbustos cortados con forma de caballo. Aquí tenemos la segunda de las cascadas. Como está un poquito lleno, vamos a sacar esto muy rapidito. Este es el mirador. Aquí llegamos a uno de los miradores que tiene dos vistas. Una es de la cascada, la que está atrás de nosotros, y de otro lado tenemos una vista panorámica a las montañas. Miren, esta es la vista panorámica de las montañas. Miren, aquí tenemos la vista hacia el valle, cómo baja el río de la cascada hacia el valle. Nos vamos encontrando los helechos. Pues esta es la cascada Arco Iris y el puente para cruzarla. Es muy pintoresco el mirador de arriba. También hay gente que toma fotos aquí abajo. Y aquí vamos a pasar un puente de madera. Se pasa dos en dos por nuestra seguridad propia. Miren las vistas para acá. Está increíble. Y vamos a continuar. Amigos, miren esta belleza. Bajamos al cañón. Aquí está este río rápido y ahí se asoma la cascada hermosa. Miren esta belleza. El asombro. La cascada El Ángel. Estas son las cascadas 3 y 4. Vean ustedes, El Ángel. Hasta allá, y me estoy empapando con la brisa de la cascada. Y aunque no lo crean, amigos, hay quien se mete a nadar a esta agua, vean ustedes. Miren ustedes, esta es la cascada del Ángel. Es una cascada muy alta, ahorita nos acercamos. Así es de que ya no pudimos grabar allá porque nos estábamos empapando. Esto es la cascada El Beso. Miren cómo el beso de abajo se junta con el beso de arriba. Muy bonito. Cómo no, hay quienes se meten a nadar a la cascada, vean ustedes. El agua está bastante fría, pero no importa, refrescarse un rato. La siguiente cascada se llama Los Duendes. Miren, no está muy alta, está medio escondida, pero se ve muy pintoresca. Pues aquí podemos descansar un poquito en el camino. Esta es la cascada Los Duendes, pero en las otras cascadas había mucha gente, aquí hay poquita, así es de que podemos relajarnos en este paseo. Esta es la cascada número 7 de la ruta, ya nos falta poco. Esta es la cascada Agua Clara, yo la tengo marcada ya como número 9, así es de que yo creo que nos saltamos una, o sí la vimos, pero no la contamos.
Miren el bosque verde y jugoso en esta temporada. Esto es mediados de octubre en las Cascadas Paraíso Honey. Y para que vean que sí hay en todos lados, el oxito de la montaña. Y por último, señores, la cascada Fuente de Vida. Está asombrosa. La cascada número 10 de esta ruta. Esto es Pony. Amigos, estamos completando nuestra ruta. Ya estamos de regreso. Otra vez atrás de nosotros está el primer puente. Entonces, completamos el recorrido como en 4 horas, pero el tema fue aquí toda la gente que viene. Es sábado, está lleno de autobuses. Hay buen clima. Hay muy buen clima, está increíble para pasear por aquí, porque hemos visto que hay mucha neblina en otras ocasiones. Se puede disfrutar muchísimo el paseo, pero pues el problema son las filas. Vengan a finales de septiembre, principios de octubre, si se puede entre semana o muy temprano. Desde allá llegamos y esta es la salida de la ruta de las cascadas de Paraíso Honey. Y no podíamos dejar Honey sin cruzar el puente colgante de 110 metros. Esto es Cascadas Paraíso Honey. Nos vemos la próxima.